Nos encontramos aquí, amigos, en Proyecto Puente con la fabulosa Jacqueline Alcalá, orgullo sonorense, por supuesto, de la música. Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Cuéntanos. Hola, Betty, pues muy contenta por la invitación con ustedes. Estoy por acá, por Tennessee. Fíjate que cambié mi vivienda para acá, para Tennessee, pues estoy trabajando muchísimo. Lo agarro así como mi base acá, pero pues viajo gracias a mi trabajo. Ok, muy bien. Y nos estabas contando de una colaboración muy interesante que tuviste con unas cubanas por ahí, pues que te llegó la felicitación también por parte de ellas. Sí, fíjate, te cuento. Acá en Tennessee, pues yo estoy trabajando mucho con temas de, gracias a Dios, grandes compositores como las Diego, que son unas maravillosas cubanas que han trabajado para Lupita D'Alessio, María Conchita Alonso, fueron para grandes artistas, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de cantar un tema de ellas, lo cual me llevó la felicitación por parte de ellas, porque me habían dicho que ellas mismas me dijeron que ya se había grabado este tema con otras cantantes y que les había agradado mucho la versión que les hice, cosa que me llenó de orgullo y de entusiasmo, dije, vamos bien, vamos por buen camino. Y bueno, pues he trabajado con las Diego y estoy trabajando en temas de Erika Vidrio, de JJ Araujo también, un gran compositor de ahí de Hermosillo. Entonces, yo creo que me ha dado muchas cosas buenas el hacer las cosas que realmente nacen de mi corazón, o sea, escoger muy buenos temas, cantar, que es lo que yo amo hacer, y yo creo que me ha llevado a muchas, muchas gratificaciones, se puede decir. Permítame una pausa nada más para checar algo técnico. Claro. Dame un segundo, por favor. La imagen, ¿no la están grabando ustedes allá? Ah, perfecto. Pero a ella nomás. Sí, sí, sí. Okay. No hay problema. Continuamos entonces y gracias por tu comprensión. Me comentabas, pues que para ti son dos temas los que has grabado de ellas, ¿verdad? Sí, así es. Ya grabé uno y bueno, pues ahorita estoy. ¿Quién de las dos? Es otro tema de ellas que me enviaron para trabajar en él. Y bueno, pues Israí está a cargo de la producción, de la mezcla del tema, y la a cargo de la musicalización está el maestro Carlos Sao, lo cual agradezco mucho su colaboración. Y bueno, pues dicen por ahí que ten cuidado con lo que sueñas, ¿no? Porque se puede volver realidad. Y así es lo que me ha pasado a mí, porque siempre desde chiquita soñé estar involucrada en la música, y después de 30 años, gracias a Dios, de eso vivo y de eso comen mis hijos. Perfecto. De hecho, ahorita que los mencionas, me dices que estás colaborando con un coro ahí con la escuela de ellos o algo así. Sí, fíjate que el maestro de música me invitó a hacer una colaboración con ellos, y pues estoy solamente colaborando porque mi trabajo no me permite estar al 100% con ellos, que me encanta esa vibra de los niños y sentirlo, el entusiasmo que sienten por la música, así como yo lo siento, como nunca lo he dejado de sentir, y es algo que me llena de entusiasmo verlos como con todo lo que la música es capaz de lograr con los niños. Claro, muy bien. Y bueno, retomando las cosas que te gusta hacer, que te apasionan, mira, acaba de estar la chilena Mon Laferte aquí en Sonora, y ella tuvo oportunidad de visitar un Cerezo y compartir su música con las reclusas ahí en Obregón. Y pues se lo aplaudieron mucho, pero digo yo, oye, eso Jacqueline Alcalá ya lo hacía. Es una actividad que tú hacías también. Sí, siempre, siempre, todos los años. Siempre que me es posible,
yo las voy y las visito, voy y visito a los hombres o voy y visito a las mujeres y platico con ellas y siempre llevarles la música como vía de esperanza, ¿no? Como vía de poder traspasar fronteras. Y yo creo que siempre hay otra oportunidad para esas personas, ¿no? Que por una o por otra situación están presas, pero que la música les lleve, trato de llevarles un mensaje de libertad, un mensaje de poder soñar a pesar de los muros. ¿Cómo era tu experiencia cuando compartías pues, con ellos o con ellas? Porque fuiste a las dos. Fíjate que te voy a ser muy sincera, muy, muy bonito, porque te voy a decir, porque a pesar de que ellas están encerradas o ellos están encerrados, se dan mucho tiempo de escribir y de ahí han salido maravillosas canciones, maravillosos cuentos, y yo creo que es una gran oportunidad de hacer trabajar mucho el hámster este que traemos adentro de la mente. Y de dar un abanico de posibilidades a la creatividad de la gente. Muy bien. Y bueno, pues además, pues conocemos tu faceta musical, también conocemos tu faceta actoral. ¿No tienes algo en la mira ahorita? Porque pues el papel que hiciste con lo de Jenny Rivera estuvo muy bueno. Ay, no. O sea, fue algo de que, mira, Betty, quien me conoce sabe que realmente no estaba actuando, porque es lo que vivo a diario con mis hijos, de regañarlos y que pórtense bien, y que entonces todo el mundo me decía, wow, qué buena artista eres, porque le hacías muy bien el papel. Pero en realidad no, en realidad es mí. Todos los días hago eso con mis hijos de regañarlos, hago todos los días el cantar, hago todos los días o sea, la vida de Jenny Rivera y la de una servidora, yo creo que fueron muy paralelas, siempre fueron muy paralelas. ¿Por qué? Porque ella como madre luchona 4x4 y atravesando su faceta de artista y contrastándola con lo que uno tiene que ser de madre, pues a veces regañando, a veces tratando de pues limpiar la casa. Entonces, eran muy parecidas las facetas. Entonces, yo creo que por eso fue muy fácil para mí hacerla. Pero es algo que de verdad disfruté mucho, que lo quiero volver a hacer, que lo quiero volver a hacer. Pero yo creo que para la próxima, porque espero que haya una próxima, prepararme. Yo creo que es siempre muy importante seguirse preparando. Yo creo que hubo mucha, ahí fue algo muy padre, porque además pues las dos compartían el hecho de ser sonorenses y que la familia a ti ya te conocía previamente, entonces no hubo ahí ningún problema, ¿no? Para nada. De hecho, las dos veces que yo conviví con Jenny Rivera fue, no sabes, una cosa maravillosa, una cosa mágica, porque ella misma me decía, claro que te conozco, porque yo llegué presentándome con ella y me dijo, claro que te conozco, me dijo, toda mi familia en el Cerro de la Campana ven los aficionados y te ven en el programa, y cosa pues que yo me sentía muy, muy orgullosa y me daba hasta pena con ella que me dijera eso, porque la verdad nunca ha sido mi intención ser así como que que todas las miradas estén conmigo. Siempre he tratado de hacer las cosas, pero de una forma muy natural, pues, o sea, pero así me lo dijo Jenny Rivera. Claro que te conozco, ¿sabes? Claro que sé quién eres. Y, o sea, y yo me sentía muy, muy, muy contenta con esa distinción. Y en ese momento ni te imaginabas que te iba a tocar personificarla, ¿verdad? No, no, para nada, Betty, para nada.
Y bueno, ahorita está de moda el sonorense, o sea, el talento sonorense está de moda, está proyectado a nivel nacional, pues ahí está Cristian Nodal, está Yair, está Yuridia. ¿Qué te representa? Tú también fuiste la que, de hecho yo creo que tú fuiste la que abriste parteaguas, porque llevaste la música de el talento de Sonora a Estados Unidos y la gente de Estados Unidos te adora. Y pues en eso estoy trabajando. Hay muchas personalidades sonorenses que están luchando día con día, como Irineo Álvarez, como Yuridia, así como la mencionaste tú. Y yo creo que es un trabajo constante, de día tras día. Y por eso estoy acá en este país tan bendecido como lo dices tú, siempre buscando la oportunidad, pero pues las oportunidades no llegan solas. Las oportunidades hay que buscarlas y hay que trabajar día tras día por ellas. Así es. Y bueno, ¿con alguno de ellos te gustaría grabar algún tema o has tenido algún acercamiento? Pues claro que me gustaría grabar, me encantaría grabar con Yuridia, me encantaría hacer un dueto con Nodal, por supuesto que me encantaría trabajar con ellos. No se ha dado la oportunidad, pero pues esto no se acaba hasta que se acaba. Así es. Y bueno, ya para finalizar, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Cuáles son los planes que tienes para el resto del año? ¿Vas a regresar en algún momento a Hermosillo con alguna presentación? Cuéntanos. Sí, fíjate que ahorita estoy trabajando, Betty, en el 30 aniversario de mi carrera, y pues lo voy a festejar ahí, lo pienso pues festejar en Hermosillo, Sonora. Espero que sea algo muy especial y que la gente vaya, que la gente se divierta, porque voy a hacer un repertorio que me ha acompañado durante todos estos 30 años de carrera. Y espero que como yo lo disfruten mucho. Esto yo creo que lo voy a hacer, no tengo muy claro si va a ser en octubre o en noviembre. Ya que baje. Pero estoy trabajando en ello. Ya que baje el calor, te digo. Sí, pobrecito, pero de verdad, hace muy poco estuve ahí en Hermosillo y sudé la gota gorda con el calorón, de verdad. Pero sabes que yo añoro, o sea, cuando estoy acá lejos, añoro el calor, añoro mis pies descalzos en la arena de la playa de Quino, de San Carlos. De verdad es algo que lo disfruto también. Pues ahí está entonces la entrevista con Jacqueline Alcalá, que está en el marco de celebración de sus 30 años de carrera artística. Alrededor de octubre, entonces, más o menos, te veremos por acá con más noticias, ¿verdad? Así es, haciendo una bohemia, celebrando estos 30 años de carrera. Muchísimas gracias, Jacqueline. Te mandamos un abrazo desde Proyecto Puente. Mándale saludos a la gente de Proyecto Puente que te va a ver. Gracias a ti, Betty, por invitarme a esta entrevista de Proyecto Puente. Muchas, pero muchos abrazos y muchos besos a toda la gente que ha disfrutado durante todos estos 30 años y que me ha dado incondicionalmente su cariño. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que va empezando, que quiere abrirse puertas en el mundo de la música, les digo que mucho cuidado con lo que sueñen, porque se les puede cumplir, de verdad, se les puede cumplir.